Sentados, por favor. Estamos aquí reunidos para celebrar la santa unión matrimonial entre Clara Guerrico y Horacio Cofrade. ¡No sigas, padre! Que hable, te lo juro, me importa poco si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada, porque te amo y sé bien que no será en vano, porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, los dos sabemos el porqué. Los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibida esta pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener por un amor en carne viva el corazón. Esta es la carta del obispado. Me devuelve mis hábitos y esta parroquia. Padre Justino, con todo respeto, le pido, déjeme celebrar este casamiento. No, señor, no se lo voy a permitir. ¡Déjese de joder, padre! Le recuerdo, intendente, que esta es la casa del señor. ¿Pero qué quiere? ¿Arruinarnos el casamiento? ¿Eso quiere? No, Horacio, no. No, Dios sabe que no quiero eso. Ah, ¿no? Más bien todo lo contrario. Juan. Padre Juan. Acérquese, por favor. No te preocupes, todo se va a solucionar. Ay, ¿qué pasa con el Vaticano que permite locos dentro de las filas de la iglesia? Vos y yo nos casamos, sí o sí. Volá, hacete humo. Nena, yo te amo con toda mi alma. Si me amaras, no desconfiarías de mí. Vamos a casa. Esta es mi casa. Acá viven las putas, yo de acá no me muevo. ¿Qué tengo que hacer? Ya te pedí perdón, ¿qué tengo que hacer? Sí, me trajiste un vestido. ¿Querés arreglarme con un vestido de mierda? ¿Eh? ¡Como una meretriz! ¡Tomátelas! ¿No te vas? La que se va soy yo. Pero se les puede ganar, viejo. Che, no tengas miedo. Yo no tengo miedo. Yo tengo el lomo curtido. Tengo miedo por vos y por estas mujeres. Acá cada uno sabe el riesgo que está tomando, ¿eh? A estas señoras les acaban de matar los dos maridos. Acá hay que hacer justicia cuanto antes, vecina. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de hacer una autopsia frente a un juez y un perito totalmente ajeno al pueblo, alguien que sea totalmente imparcial. Ah, bueno. Contá conmigo. ¿Qué necesitas? Necesito gente y armas. Y si contá conmigo, contá con eso. ¿Usted qué pretende? ¿Se volvió loco? Pretendo hacer lo que corresponde. Yo soy el párroco de esta iglesia. Yo voy a casar a esa pareja. Dadas las circunstancias y la relación que usted tuvo con Clara Guerrico, no creo que sea conveniente. No, yo creo que es lo más conveniente, señor. Yo tengo que cortar mi relación con esa mujer y me parece que lo más apropiado es que yo sea quien la case. Eso es una tortura. Sí. Tan dolorosa como flagelarme.
Marcia, le pido, por favor, ¿se puede ocupar de la basura que tengo que limpiar la vajilla? Sí, vaya. Gracias. Ya la llevo. Pero hasta mañana a la noche. Permítase ser feliz, Orfel. ¿Pero qué es esto? Usted no piensa permitirle que los case, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si esto es lo que siempre quisiste. Te voy a casar con Clara, tendrías que estar feliz. ¡No, señor! Usted no tiene ningún derecho a casarnos. ¿Cómo que no? No. ¿Tan inseguro estás de Clara? ¡Pero por favor! ¡Portémonos como personas civilizadas, por favor! ¿Pero qué carajo pasa acá? Hay 150 personas esperando ahí afuera. Yo no voy a permitir que nos case este tipo. Horacio, vení. Vení, Horacio, vení, por favor. ¿Qué crees? Escuchame una cosa. ¿Qué? Clara necesita cualquier excusa. Tardas un minuto más y sale corriendo. ¡Deja que te case este infeliz! ¡Esperá! Peor para él. Va a estar en primera fila viendo cómo te llevas a su amada. Muy bien. ¿Quiere casarnos? Cásenos. Ahora le aviso. A la primera que se mande, lo va a lamentar. Espero que sepas lo que estás haciendo, porque Dios te está mirando. ¿Me querías decir por qué haces estas cosas? Porque yo quiero que Clara Guerrico me mire a los ojos y me diga que sí, que acepta casarse con otro hombre.